Y arrancamos este bloque de nuestras mascotas, donde le damos a todos ustedes todos los consejos a tener en cuenta para que estén siempre bien. Pero para que siempre estén bien y alegres, tenés que darle bravo a tus perritos, porque ellos necesitan, además de que son riquísimos, tienen todos los nutrientes necesarios para nuestros cachorros. Por eso hay perros que llevan una excelente vida. Si querés que el tuyo también tenga una vida fantástica, tenés que cuidarles, mimarles y darles bravo. La línea de alimentos premium, elaborada con ingredientes seleccionados para una nutrición completa y balanceada de acuerdo a su edad y también a sus necesidades. Alimentos Bravo en sus variedades baby, pollo y vegetales, fórmula, pequeñas razas, cordero y arroz, para que tu perro se dé la gran vida. Búscalos en los mejores puntos de venta del país. Bravo, nutriendo amistades. Representa y distribuye Indea S.A. Ahora sí, ya aprovecho para darle la bienvenida a nuestra, como yo le digo ya nuestra, porque forma parte de nosotros, nuestra nuestra veterinaria, Jazmín Marejos. Nutricionista. Ya estoy cambiando. Lo que ¿qué pasa tal? Que, ¿cómo están? Ay, somos bien bendecidos nosotros, tenemos nutricionista, cosmiatra, sí, veterinaria, heredera tenemos aquí en ese estado. Cocinero y también cocinero también. Tenemos... Sí. Y está Rosy, mi amor. Hola, bebé. Ya está re canchera. No, ella sí. Una chica ya le estuvieron tele. Saludando ahí, entonces ella ya está ambientada. Aparece, vino, pero es una hermosa. Chica de tele, ¿viste? Sí. Mira, no, la primera vez que vino combinada conmigo así, hoy. Sí, con miedo, asustada, y ahora ya está. Ella ya está, la besito. Sí, Rosy. Preciosa. Ahora ya te vamos a preguntar a vos tu experiencia de perro. Sí, Rosy, ahí está mirando. Sí. Bueno, hablemos un poco, Jaz, respecto a los perros y cuáles son aquellos ejercicios necesarios para ellos. Sabemos que a la tardecita, ya bajando el sol, vemos algún dueño sacando a pasear a los perros. ¿Es necesario que ellos hagan actividad física? Sí, es muy necesario. Y sobre todo los perros que son medianos a grandes o los perros que son muy activos. Sí, por ejemplo, los Beagle son perros súper activos, los Foster, o sea, los Terrier en general son perros que tienen mucha energía. Y los perros grandes que también necesitan gastar un poco de energía. Entonces ellos necesitan un espacio, que muchas veces en la casa no disponemos del espacio que ellos necesitan. Entonces es importante que les saquemos a pasear. Ahora bien, con estos calores que tenemos hay que tener mucho cuidado también. No es, yo estoy acostumbrada a lo al calor, salgo claro. A las 11 de la mañana o a las 3 de la tarde, ¿verdad? A caminar con ellos. ¿Por qué? Porque les puede hacer mucho daño. ¿A ellos les afecta el calor? Les afecta muchísimo el calor, además que también les puede quemar los piecitos. Nosotros nos ponemos un calzado para salir a caminar, a correr o a lo que sea por la calle, pero a ellos no. Entonces, directamente ese piso caliente, esa vereda por donde estamos, le va a estar quemando. Le puede producir ampollitas. Doctora, y los cuidados que uno tiene que tener a la hora de decir, bueno, ya está, me decido, le compré la correa, le compré el arnés, tengo todo. Voy a empezar a sacarle a mi perrito a pasear, pero por ahí no puedo todos los días. ¿Cuántas veces a la semana está recomendado o esto es algo que tenemos que de cualquier forma quitar tiempo para hacer todos los días? Mira, todo depende de qué mascota tengamos, la edad que tienen, el espacio que tengan en la casa, porque si es un espacio reducido para una mascota hiperactiva o un perro grande, lo ideal sería todos los días. Aparte de eso, podemos también tener juguetitos como pelotas, tener en cuenta, por ejemplo, no dar una pelotita a un cachorro o a perritos chicos, así tipo Rossi o caniches, por ejemplo, dar pelotitas chicas que puedan tragar, porque eso después obstruye. Pero sí, hay pelotas, hay otros juguetes que hacen ruidito, inclusive que ellos juegan y tienen el patio de aquí para allá, entonces ellos se entretienen con eso. Entonces, de esa manera ellos gastan su energía. Y después de eso, me imagino una buena hidratación y también una buena cena. No, por supuesto. No, siempre tienen que salir con el agua. Eso siempre. Sí, así como nosotros, ellos también necesitan hidratarse. Y hay que ir acostumbrándole de a poquito. No porque yo estoy acostumbrada a hacer una caminata de 1 kilómetro, 2 kilómetros, 5 kilómetros, mi perro también. Tiene que ser primero una cuadra, después otra cuadra. Doctora, ¿y qué tan recomendable es, por ejemplo, el tema de si no podés sacarle a caminar luego,
de por ahí quitarle el frente a la casa y que ellos vayan a caminar. Nosotros, por ejemplo, hacemos eso. Tenemos un chihuahua y un caniche, son chiquitos. Ya en la casa nosotros decimos, pucha, todo el ejercicio que hacen, se suben, se bajan las escaleras, están detrás nuestro todo el día. Pero igual les sacamos y ellos se van, vienen en la cuadra, les miramos ahí y vuelven a entrar. Eso está bien. Bueno, más o menos ya cuenta o no. Pero sí cuenta, pero tienen que estar acostumbrados a hacer eso. ¿Por qué? Porque hay lugares en donde es muy peligroso porque los vehículos pasan con rapidez. Hay lugares en donde tenemos plaza, por ejemplo, en donde hay más perros, la gente sale o hay perros callejeros, ¿verdad? Entonces es peligroso que la ataquen. Y aparte, eso se te puede, si no está acostumbrado, se te va una cuadra, se te va más y de repente vos le llamás y ya no te hace caso. Venir. Exactamente. Entonces, tenemos que adaptarle al ritmo. Cuanto más cachorro empezamos, mejor. También hay, hoy en día, hay varias personas que se dedican a hacer los paseos para mascotas también. Entonces, ellos normalmente se hacen por la mañana temprano, hacen por la tardecita, que también podríamos contratar en caso que uno no disponga de tiempo. En Argentina es bastante común los paseadores de perros, sin embargo, aquí es más atípico, pero está bueno que se pueden implementar. Además, genera ingresos a aquellos jóvenes que pueden salir a pasear con los perros y que por lo general quieren mucho a los perros. Los perros, por último, y muchas gracias, por supuesto, por venir, los perros se estresan. O sea, si ellos no hacen actividad física y son hiperactivos, ¿qué pasa con ellos? Encontramos la casa patas para arriba. Sí. Destruyen todo. Esa es la forma en que manifiestan. Se ponen agresivos si no hacen actividad. Se pueden poner agresivos y aparte destructivos. Te rompen cosas, te saltan, te arañan, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque necesitan gastar esa energía. No precisamente porque su temperamento sea agresivo. Las almohadas agresivo. Son las principales. Sí, la almohada, zapato, bicicleta, que todo lo que dejes ahí en su camino se encargan ellos. Has, ¿dónde te podemos encontrar? Nos pueden encontrar en las redes sociales como Imperio de las Mascotas y también Imperio de las Mascotas Sucursal Paseo. Estamos en Asunción y en Fernando de la Mora en Paseo 1811. Y por último, ya y tengo un perro y voy aprendiendo día a día porque nunca en mi vida tuve perro, lo hago por mi hija y de hecho queremos mucho al lobito. ¿Cuántas veces por día deben comer un perro normalmente? El cachorro debe comer varias veces. A medida que va creciendo, vos le podés reducir eso primero a 3 veces, después a 2 veces al día. Hay algunos que de adulto comen inclusive una vez al día con este calor intenso que tenemos. Ah, o sea, un perro de mediano para arriba, ¿cuánto? 2 veces al día. ¿2 veces al día es suficiente? Con 2 veces al día es suficiente. La hora más que menos calurosa, más temprano o más tarde de la noche. Bueno, muchísimas gracias. Siempre gracias. Yo aparte aprovecho y le meto todas mis consultas personales. Y por supuesto, ya la escuchaste a nuestra veterinaria, tenés que darle de comer y darle lo mejor a tu perro, por eso darle Bravo. Así como el perro de Dalis, el lobito, ¿verdad? Sí. Que lleva y merece una mejor vida, atención, cuidado, mimarle, porque obviamente el lobito se merece lo mejor. Se merece Bravo. Atención, que la línea de alimentos premium, elaborada con ingredientes seleccionados para una nutrición completa y balanceada, de acuerdo a la edad y a las necesidades. Alimentos Bravo en sus variedades baby, pollo y vegetales, fórmula, pequeñas razas, cordero y arroz, para que tu perro se dé la gran vida. Búscalos en los mejores puntos de ventas en el país. Bravo, nutriendo amistades. Representa y distribuye Indega S.A. Y con esta recomendación, hacemos un breve corte y ya volvemos.